Estoy reñido hace tiempo con las oligarquías y las aristocracias y con la gente decente de la cual formo parte, salvo que no tengo estancia. No las tiene porque si a usted se lo pone patas para arriba no se le cae una moneda. No sé, Solente está hablando con el presidente de la República. Déjalo, déjalo. A mí no se me cae ni una moneda y a usted no se le cae la cara de vergüenza. Estoy cansado que las vacas dirijan la política argentina. ¿Por qué dice eso? Porque la cría de ganado produce un gobierno que dehuella a los cuadrúpedos y a los bípedos indistintamente. Pero caramba, defiéndame, doctor. Ahora es el presidente Sarmiento el que me está ofendiendo a mí. Yo lo estoy ofendiendo porque es el presidente de la sociedad rural. Yo voy a combatir a los terratenientes. ¿Ah, sí? Ah, pero no me diga, ¿y cómo piensa hacerlo? Voy a fundar en Chivilcoy, en Mercedes, pequeñas colonias agrícolas donde el gaucho de verdad, tenga tierras para alimentar a su familia. No creo conveniente instalar ese tipo de colonias en una zona donde la industria ganadera está totalmente arraigada, Sarmiento. Señor presidente, no sea maleducado, por favor. Bueno, como sea, no estoy de acuerdo. A usted lo que le parece o lo que no le parece, a mí me tiene sin cuidado. Lo único que quiere usted es tener su palacio en la avenida Alvear y ver parir sus vacas. Usted sabe perfectamente bien que nosotros sostenemos su gobierno. ¡Usted me está amenazando! ¡Usted me amenaza! Por favor, tranquilidad. Tranquilidad, señor presidente. Ustedes lo que quieren es que el gobierno triplique las ganancias y la fortuna de los Anchorena, de los Unzué y de millonarios como usted, que lo único que quiere en su vida es ver pasar a sus vacas. Usted me está amenazando con sus ideas. Las ideas no le hacen mal a nadie. Permítame, señor presidente. Señora Rivera, las ideas nunca son una amenaza. Las ideas construyen una nación, las ideas no se matan, las ideas y la educación. Porque yo voy a seguir fundando escuelas, voy a llegar a las 1000, porque la educación es la base de la civilización. Acá no estamos hablando de educación, acá estamos hablando de otro tipo de problemas. Todo es el problema de la educación. Lamento que no me entienda. Pensé que podríamos ser amigos. ¿Cómo dijo? Que podríamos haber sido amigos. Pero no le serviría de mucho porque yo soy el presidente de la República, no el presidente de mis amigos. Se acabó la audiencia. Señor Rivera, disculpe que no la acompañe.